Buenísimas tardes, banderota hermosa. Bienvenidos sean todos ustedes a la hora random, juevesito de Kawama Banquetera. Espero que todos hayan traído su Kawama. Este, quiero decirles que al Silver se le olvidó que hoy tenía que venir aquí. Entonces no está. <laughs> Desgraciadísimo. Mándenle un saludo de que hey Silver. Hoy te tocaba. Se te olvidó. <laughs> Qué incómodo. Pero aquí andamos. Aquí andamos, sí, y efectivamente aquí está mi agüita de riñón, ¿verdad? Obviamente eh, la, la caguama está abajo, pero aquí tenemos así nuestra caguama, ¿verdad? Entonces ahorita ya hacemos un brindis y todo a todísima madre. Espero que se la estén pasando excelente bandera. Este juevesito, ya había dicho de Caguama. Este aquí, su locutora de cabecera, Ana Temés, diciéndoles que tengan una excelente tarde. Y pues va a ver su chisme chafa, su dato denso y puras pendejadas, que ustedes saben que es mi merísimo mole, ¿verdad? Eh, um, saben que se puede comunicar conmigo vía WhatsApp al 8125970624 para que me pasen todas las rolas que ustedes quieran, que ay, Ana, ponme esto, que ay, Ana, es que me duele la pancita, no sé, o sea, lo que lo que me quieran cotorrear, yo estoy más que feliz de que me lo cotorreen, ¿verdad? Entonces, pues así. De hecho, ya empezaron a llegar unos mensajillos por acá. Solo que me confundo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ay, banda, no saben los pinches chismes los pinches chismes chafas que les tengo el día de hoy, no mames, están especiales, carnal. Al chile digo, ¿cómo, ¿cómo me topo estas mamadas? ¡Ey, Kaeli! ¡Holi! Dice, que ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás, Anaí? Te mandas. Ah, Anaí te manda a saludar. Pon comas, de veras, luego uno no entiende. ¡Hola, Anaí! ¡Hola, Kaeli! Muchísimas gracias por esos 100. Siempre los primerillas, ellos. ¡Mua! ¡Besitos en sus quesitos! compartidos así mm. de esos de esos quesos que que vienen como el queso panela y vienen en, 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 en dos o sea vienen separados porque ya es que de repente o sea compras un queso panela y está muy grande y luego como que se te hace gacho no entonces por eso tienen de a dos para que ah bueno ya me chingué uno ahora déjame me chingo el otro haz de cuenta así es Anaí y Kaeli ay tan hermosos el amor que une la squad. Ay, qué bonito. <laughs> Vamos a ver los mensajes que ya empezaron a llegar. El pinche Trilla dice: Qué guacanda con la tribu, Anita. Soy Eric Trillo. Yo aquí todavía en la chamba, pero esperando la hora random. Porfa, una rolita de Nirvana, My Mr. moustache moustache O así, ¿verdad? para ponernos bien chidos y echar chingadazos con la caguama banquetera. ¡Ah, oh, bueno! No, no se diga más, güey. Fíjate que fíjate que yo era fan, de, era fan de Nirvana cuando era puberta y luego me di cuenta que pues ya estaba muerto el Dave, el Dave Grohl, que ya estaba muerto el pinche corte. Y yo, ¡ah, chinga! ¿Pues a qué hora? Si pues, yo los acabo de descubrir y, y miré abajo de mi cama y afuera y nada, ¿verdad? Entonces, pues a la chingada. Vamos a ver, no la encuentro, ya la encontré. A ah, huevísimo. Vamos a ver qué dice por acá. Buenas tardes, Anita. Soy Diana Ortiz. Te tengo acá en Puebla. ¡Miau, miau, miau! Una vez más escuchándote, soy Dianita, huevo. Dice, a ver si me pones una canción de Dualipa. Ay, Don don't Va, 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 Es que ahorita Dianita anda anda muy en ese trip. O sea, con el paso, con el paso de los días, le hemos dicho a Dianita, no me que te valga que esto, Dianita. Entonces ahorita anda muy a Don Giva y lo cual eso me hace muy, muy feliz, ¿verdad? Y aquí toda la bandera, este, un saludote para todos los que nos están viendo en vivo desde Twitch. También para toda la banda que me ve desde YouTube, gracias, gracias por ser uno de estas banderas este, que me escuchan, no sé, mañana, tarde, noche, a la hora que lo estén escuchando. Y también a toda la gente que nos escucha mediante la app de Franco Escamilla. Los queremos mucho, muchísimo, muchísimo. Nirvana, la mejor marca de ropa. <laughs> Pinches babones, güey. Ay, no puede ser cómo son de veras. Bandana, pues vámonos con el primero. Este no es un chisme chafa, pero es algo de lo que estoy muy feliz porque sé que varia banda de acá lo es. Pues fíjense que hoy es el día de los programadores e informáticos. Eh, eh, ¿Dónde están los programadores que se desvelan programando páginas? Así es, el 13 de septiembre. Si estamos a 13, ¿verdad? Uy, uff, no mames, uf. 13 de septiembre, Día de los Programadores e Informáticos. Así es. Según el Trip, está así. El ruso Valentín Bolt lo propuso en el 2002 para reconocer el trabajo de las personas que laboran en estas áreas. El número 256. No, espérame, espérame, espérame. Ahí va, ahí va, ahí va. Este pedo se celebra el día 256 de cada año. Gracias o debido a que la cifra máxima obtenida de distintas combinaciones que pueden representarse con 8 bits. Okay. ¡Perro! Entonces el número 256 es equivalente a D, al 2 elevado a la octava potencia, o sea, ¿cómo? Y se oficializó en Rusia en el año 2009 y en los años bisiestos se celebra el 12 de septiembre. Así es que eh, felicidades para todos los programadores que se la pasen muy chido. Les deseamos todas las caguamas banqueteras del mundo y que no se queden tan tarde programando. ¡Yey! Esta cosa la, la publicó el Conacid y lo vi en Reddit. ¿Por qué? Porque me mama Reddit. ¡Me mama! <laughs> Mi Víctor Mamador. Anita, tú también eres programadora. Porque programas nuestros corazones para que te queramos. Yo me programo unos churros. Ay, la, 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 la y ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Ahorita acabamos de dibujar a un programamador. Ahí está, hoy en su día, que estoy segura que los programamadores ni se han dado cuenta que hoy es su día, pero aquí está. O sea, ahí está, 13 de septiembre, día del programamador. Ay, qué bonito. Saludos. Ponle gorra y esponcho. <laughs> en Silix Flores, en otra realidad. <laughs> que vamos, güey. Ay, no, de veras cómo son. Dice: Dibuja un bucle en C, no sé cómo se diga. Dentro de un arreglo anidado y córrelo para ver errores. Ay, lenguaje de programador, basta. en el cósmico no te entiendo. O sea, parece que me estás mentando la madre. <laughs> Ay, banderota, pues de veras. Vamos a leer esos mensajes que han estado llegando. Qué chingón me ma, ma que me manden esos mensajotes. Dice por acá, ¿qué onda, Ana? Puedes poner Ismail Light de Bon Jovi. ¿Por qué? Porque te lo ordeno. Oilo, lo El don chingón por siempre, jamás, ¿verdad? Ay, no, de veras, ¿cómo son? Chifladísimos, pero va, 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 va. Nada no, más porque me caís bien, güey. O sea, no porque me lo ordenas, porque me caís bien. Es la única razón por la cual lo voy a hacer. Ahorita le ponemos Sweets my life a todísima madre. Dice por acá, hola Anita, tweet con mentada de madre al culo de Sirve y todos les damos RT. <laughs> no, 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 no. pues se le olvidó, güey. No, no, podemos juzgar a, a alguien que se le olvidan las cosas, ¿ok? Dice, hola Anita, toda la bonita, toda bonita de tu carita. <laughs> Soy Lalo de Alabama. A ver si te puedes rifar con la rolita de Coffee and TV de Blur." Por favor, y ya de paso dibújate a los cartoncitos enamorados que salen en ese video. Estaría con madre. es en tu curso vale. Estaría chido, güey. sí, sí. Al igual ahorita, ahorita veo. Ahorita veo. No, no, no te. Este no te aseguro nada. No, no la quiero cagar. Dice por acá. Buena tarde, te la más bonita. Me hiciste la mañana en la carretera. Ahora espero a mi. Me complete la tarde para terminar el trabajo. Hola. ¿Me puede esperar la canción de Afroman? La de Because Because I got her? Picos acá, picos acá, la, la, la ta, 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 ahorita le ponemos picos acá. Dice bonita la más fitnessita. Saludos de Pedrito de Uriangato, Guanajuato, porque siempre dices guato. Ah, es Uriangato. Ah, ok, perdón, por fin. Es que tenías que separarlo en sílabas si no, wow, Uriangato.

pues yo no, yo no los merezco, güey, es el pedo, yo no los merezco. Pero muy bien, pues entonces ahorita estábamos contando que hoy es el día del programador, bien padre, sabrosón, a todo a to, chingón, a to bien bonito, pero es momento del chisme chafa, güey, y estoy bien feliz por este chisme chafa que me encontré. Porque es algo que le ha pasado a varias bandas y me pudo haber pasado a mí, porque yo no tenía ni la más remota idea, güey. A todo mundo le puede pasar, pero este pedo me lo topé en Indigo, reporteindigo.com. Lo escribió, sepa la chingada, el staff, a la mierda, ¿verdad? Y resulta que Sergio Mayer confunde a actor porno Jordi el Niño Polla con destacado estudiante. Sí, sí. Sergio Mayer, Sergio Mayer, sí, sí. Sergio Mayer, Sergio Mayer. Fíjate, yo di, yo, en mi pendeja, en mi pendeja, güey, diría, Sergio Mayer, debería saber quién es el niño polla, güey. O sea, yo no sabía quién era el niño polla hasta que vi una cosa de estas de que, oh, no mames, es el niño polla. Pero nunca lo he visto, Siri, no. No, Siri, cállense los hocicos, pinche Siri, luego, luego quiere buscar al niño polla, no puede ser. Pero no, yo no sabía ni qué pedo, güey. Pero ahí está. Entonces, esto pasó. Fue muy hermoso. Ahorita si lo buscan en Twitter ya no va a estar. Pero pasó y, y, y fue como de esos. Psh, estrellas fugaces, güey, que les tienes que pedir un deseo. O sea, el deseo en este caso es el screenshot. Antes de que, de que la ponga, Pero sí, Sergio Mayer, que ustedes si no saben, Sergio Mayer, es como un actor medio raro que ahora es diputado de Morena. Mm, ok. Cayó en una trampa en la que se aseguraba que el actor porno español Jordi, el niño polla, era un destacado estudiante de la CD. Fucking mex, y eso me hace súper feliz, güey. Dice más o menos así la nota: dice, aunque quiso hacer desaparecer todo rastro de su pifia, <laughs> en Twitter los ciudadanos no tuvieron clemencia con Sergio Mayer. El diputado de Morena cayó en una pinche broma y confundió al pinche actor porno Jordi, el niño polla, hola, con un destacado estudiante de México. Quiero hacer una pausa. No conozco la polla del niño polla. este Sé que por motivos de investigación debería de buscarlo. Eh, no no les tengo ahorita la, la, la información tal cual para decirles. Le dicen al niño polla tal, tal, tal. Pero supongamos que este, pues, la tiene muy grande, ¿no? O sea, básicamente dice: Un usuario identificado como criptonazi. Vato, ¿por qué le crees al criptonazi? No mames. Pidió Mayer dar retweet a un mensaje que rezaba. Y abrimos comillas aquí. Me gustaría dar a conocer a mi hermano, originario de la Sede que se ganó una beca en Harvard por ganar el primer lugar nacional en el concurso de física cuántica. <laughs> Cerramos comillas, güey. Dice el texto se hace acompañar por una fotografía de Jordi, pues, este, en, en un trajecito muy bonito, así con, con su corbatita, bien padre, ¿no? Entonces Sergio Mayer no solo le dio RT, güey, el vato escribió, a, o sea, esos RT que, y todavía escribes arriba, y le pone Sergio Mayer, importante resaltar y apoyar el talento nacional para que no tengamos fugas de talento. Ay, bebé, cómo te quiero, maldita sea. Ay, no, 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 no. Dice, cuando los seguidores hicieron saber al también actor de su error, este en chingo borró el tweet, pero hubo quien alcanzó a tomar la captura de, campa de pantalla. Banda, yo nada más sí les quiero decir una cosa. Si algún día me llega a pasar una cosa así, no tomen screenshots. <laughs> a mí no me tomen... A mí no, por favor, dice. Y luego hubo un legislador del, del partido de, de Morena, puso ni pex. <laughs> puñetas, güey. Y para que no sepan quién es Jordi, el niño polla, pues tiene 24 años, así como lo oyen. Y es un conocido actor porno y youtuber español. Actualmente trabaja para las productoras Brazzers y Reality Kings. Ella... Ella empollona! En el año 2016, Jordi fue nominado como Mejor Novato Masculino en los premios AVN, considerado los Oscars del cine pinche porno. Mayer, por su parte, ha expresado su intención de presidir la, com la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. Ok, va, 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 va. va. Pues así, ay, qué bonito. Ay, mi Sergio. ¡Ay dónde está el Sergio! ¡eres un bebé! ¡Ay, que no sé por quién es el niño polla! Oye, no, no. ¡Ay pobrecito! <laughs> wey, qué bonito! Voy a investigar sobre el niño polla. Ya debería de saber quién es, güey. Ya debería haberlo de investigado. O sea, ¡ay no! Pero me mamá, que hagan eso. Es muy hermoso, güey. Muchísimas gracias. ¡Ay qué gracias por esto, Sergio! ¡Vaya gracias por esto y por más! ¡Ay no! ¡Qué bonito, güey! ¡Ay gracias! ¡Ale bebé! ¡Ay, dónde está! ¿Dónde están los bebés? ¡Ay, dónde está el niño polla! ¡Ay, dónde está! <laughs> Ok, bueno, ya Voy a dibujar al niño polla Ok Déjense de cosas ya Al niño polla para todos ustedes Tiene cabeza de cavernos <laughs> ah, <laughs> Me falta más polla <laughs> profanita llegué tarde a la clase ¿La polla estará en el examen? Sí, la polla va a estar en el examen Pero machino O sea, una hoja completa de polla es. Ya estamos de retache En la hora random por la radio squad ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir, Alexis? ¿A dónde chingos van? Tibiras, tibiras. Yo sé, por eso, por eso les digo, no escriba mal. Pero bueno, ya estamos de Retachel ahora random por la radio Squad. Después de Squack, después de cotorrear esto que le pasó a Sergio Mayer. Ay, hermosísimo. Besitos a Sergio Mayer donde quiera que esté. Este, te queremos mucho, Sergito Mayer. Te queremos muchísimo. Pero es momento de leer más mensajes que me han estado llegando por acá. Dice, ¿qué tal, Anita? Feliz jueves, Kawamero. Espero que te la estés pasando toda. ¿Me podrías poner la canción de suave de Golden Gengi? Y un beso en tu miau, miau. Y ya te veo en Twitch. Saludos, Saludas. Perdón, ¿eso fue un eructo? Un eructo de Cheliwis. Dice por acá. Dice, "Okay, Anita, bonita tarde. Saludos de Tepic. ¿Podrías ponerme la de Elefante de Temimpala?" "Ay, excelente elección, chiquilín. Ahorita se la ponemos con todo gusto." Dice, "¡Qué papaya con ya Anita tan bella." <laughs> Soy Daniel de Río Verde, saludos, potes y saluditos. Aquí escuchando el pinche programa más chingón de toda la radio. Por una rolita o qué? Se llama Mi historia entre tus tetas, La de Los Rumberos de Massachusetts. Ah, fíjate que creo que esos güeyes, una vez dos bien vivos sin querer. Estaba yo ahí en un pinche antro de que, ay, los Rumberos de Massachusetts. Ay, gracias por dejarme el link. Ay, Dios te bendice, chiquilín. Dios te bendice por siempre, jamás. Dice por acá, muy buenas tardes, Anita la Ruiseñita, también. Ay, ¿cómo sabes? Dice, soy Isaac de Chicago, sigo en el trabajo, pero ya me esa Kawasaki helada y mi plato de pozole. Uy, significaría mucho para mí que felicites a mi bebé Gael por su cumpleaños y que dibujes un Mickey Mouse que le encanta en ese pinche ratón. Te aseguro que él te manda un beso babeado de agradecimiento. Te cargo la rola de Def Leppard, Rocket. Saludos y pásatela chingón. Va, va, va. Fíjate que nunca he dibujado un Mickey, entonces vamos a ver cómo nos sale un Mickey en drogas. A ver, ¿qué tal? ¿Verdad? Oiga, mandar pues es momento de seguirle el cotorreo por acá. Yo no sé si ustedes sabían, pero vamos a dejar las pollas atrás. ¡Hola! Vamos a dejar las pollas atrás. Este, y es momento de este pues el cotorreo. Como no sé si ustedes sabían, pero hay un batillo que se llama Alfonso Cuarón. Este güey fue el que hizo, eh, dirigió la tercera película de, de Harry Potter y también la de la de Gravity y la de Children of Men y así un chorro de, de películas bien chidas. Entonces es um, el vato acaba de hacer una película que se llama Roma. Y pues al parecer que está súper chingona y que se ganó un chingo de premios. Ahorita ya llevo un chingo de premios y que todo parece indicar que pues es muy muy favorita para el Oscar. Ya, la Cuarona en densagacha pues entonces este es un trip sobre 10 curiosidades sobre la más reciente película de Alfonso Cuarón que se llama Roma. Que por cierto la pinche Galilea Montijo estaba diciendo de que, ¡Ay sí, Roma! O sea, pensaba que era Roma la ciudad de. ¡Ay, ay, de veras, cómo eres Galilea! Y obviamente esto lo escribió mi tan estimada Carolina Mejía Agüero... Qué hermoso. Carolina, ya te extrañábamos, mi calorina, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con estas 10 curiosidades sobre esta nueva película que yo al Chile ya la quiero ver. No puedo esperar, de veras. Dice: punto número uno: la pinche película de esa, wey? Pues que brilló en la muestra de Venecia. Cállate los psicó, güey. Seguro ya viste por ahí las fotos de Cuarón posando con el león de oro al Chile, no. Pero gracias, Carolina. ¿Quién ganó el Festival Internacional de Cine de Venecia? Lo ganó este güey. Dicen la categoría de mejor película. Cállate los cuarón ¿Qué pedo? Gracias, México por siempre. El director recibió el galardón de las manos de su amigo cercano Guillermo Del Tera, quien ganó el año pasado el mismo reconocimiento por The Shape of Water. Es la primera vez que una cinta mexicana obtiene este premio, mamón. También se convirtió en la primera cinta de Netflix en ganar esta categoría, lo que ha revivado la controversia. Sobre el servicio de streaming. Este pedo sí está muy mamón, güey, porque había mucha gente, había muchos señores como de la vieja escuela que estaban diciendo que una película de Netflix no puede ganar ni un Oscar, no puede ganar ni premios, porque no es una película que haya salido en el cine. Pero lo que nosotros las nuevas generaciones decimos de que, güey, relájate un chingo, güey, es una pinche película, güey. Tiene lo mismo, es la misma mierda, nada más que en lugar de ir a pagar un boleto, pues estamos pagando nuestra pinche mensualidad, güey. Qué bien que nos cuesta, cabrón. Danos un premio por la pinche película de Netflix, oye. De veras, pero este el pedo es que es una película mexicana, güey. O sea, nosotros sabemos que Cuarón ha eh, dirigido películas que se, se son, pues, americanas. Y en este caso ya es mexicana, machín, den. Agacha, entonces el punto número dos es este trip de Netflix contra el mundo. Dice con la cinta de Cuarón: Netflix hizo las paces con el mundo cinematográfico, mamón. Luego de que en el pasado festival de Cannes se excluyeron las producciones de esta plataforma porque pinche Netflix se negó a estrenarlas en el cine. Esto afectó a la cinta de Cuarón, ya que inicialmente sí había entrado en la selección del certamen francés. Ahora, Netflix no parará ahí porque Netflix es mamona, es mamona mi amiga. Ya que planea estrenar antes Roma y The Ballad of Boosters Crocs, cinta que ganó mejor guión en Venecia de manera anticipada en Estados Unidos para que ambas puedan competir en el Oscar, güey. Incluso planea exhibir principalmente en Los Ángeles y Nueva York porque México vale verdura. O sea, se hizo aquí, pero no, no les vale queso, güey. Les vale queso México. Aquí se hizo, ¿por qué no la ponen? Chinga. Sí, Los Ángeles de Nueva York, qué chido, gracias, gracias. Pero bueno, es que el pedo es que ahí está la mayor parte de los jueces de la academia, ese es el trip. Punto número 3 sobre la pinche película de Roma. Cuarón tomó piezas de su infancia. ¡Ay, mi vida! El rom principal de Cleo está in inspirado en Livo, la niñera que el director tenía cuando era niño. El día que Cuarón recibió el León de Oro coincidió con el cumpleaños de Livo. Dice, este es mi regalo, te cantaría las mañanitas, pero no voy a ofender los oídos de miles de personas. Ay, ya, Cuarón, de veras, ay, cómo eres de babosa. Ahora, Livo fue primera actriz, fue la primera actriz de Cuarón, güey. Fíjate, dice, cuando Cuarón tenía 12 años, su padre le regaló una cámara Pentax. Fue entonces cuando comenzó a hacer sus primeros cortometrajes y una de las protagonistas de estas historias, pues fue la pinche Livo. Ay, pinche Livo. Y la Livo enseñando las tetas. Bueno, no sé. O sea, eso es lo que me imagino, ¿verdad? Punto número 5. Sus protagonistas son actrices primerizas. Eso, perrillo. Dice Yalitza Aparicio y Nancy García, dos mujeres oaxaqueñas originarias de Tlaxiaco, son las protagonistas de esta película. ¡Huevo! Aparicio tuvo la oportunidad de participar en el filme luego de pasar por varias pruebas de casting en su comunidad y no tenía experiencia previa ante la cámara, güey. Para las actrices el logro más importante no fue aparecer en la alfombra roja, sino dar a conocer la lengua mixteca, con lo que esperan que esta parte de su identidad cultural sea rescatada. ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Yay! Qué chido, la neta, orgullo mexicano, güey. Y orgullo oaxaqueño chingón acá, mi raza de bronce. Por siempre jamás. Va a querer o se lo echo al perro. Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro. Que yo te coque, yo te coque, yo te, coque, yo te coqueteo. Que tú me coque, tú me co, que tú me coqueteas. Me mama sabino, güey. Perdón, bueno, va. Bienísimo, Ya estamos de retache en la hora random por la Radio Squad. Ahí viene, ahí viene. Ya. Uf, eso fue un eructo, un eructo de alivio. Ahí va otro. Ah, muchas gracias. Perfecto. Yo quería que sonara, pero fue puro aire. Pero bueno, va. Ya estamos de retache en la hora rando por la radio Squad. Oye, no mames, tengo un chorro de mensajes. Dios mío. Dice por acá, en lenguaje de programador, select beso from tu quesito, where la hora random igual la más chingona. Eso. Y <laughs> ah, bueno, dice, hola, Anita, ¿qué onda? Saludos desde Morelia. Es una tarde lluviosa, fría, con ganas de amor. ¿Qué página porno recomiendas para darme auto cariños? Pregunta seria, soy Willy. Hay una página que, es, que me gusta que se llama B, B de bueno, E de Eduardo, E de Eduardo, E de Eduardo. Bueno, nada más, son dos es. No sé si son dos o tres es y luego la G. Big. Es como si fuera big, pero con dos es. Eso está chida, eso está chida. Dice, hola, Anita, soy Alex de Toluca, escuchándote mientras estudio. <laughs> ¿Me puedes poner la canción de Mr. P. Mosh, de, de Plastirina Mosh? Va, 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 va. Dice, ¿qué transita por tus venas, mi Soy Adrián, saludos desde Azusa, California. Dice mi canal que estás bien chula. Dile a tu canal que también está bien chula. Muy bien, dice por acá nombre cuál caguameando. ¡Oh, este vato está haciendo un trompo, qué rico! Dice, "Maestranita, mi jefe me dejó salir tarde, así que ya te dejó salir tarde? ¿Cómo es que te dejó salir tarde? ¿No sería que te dejó salir temprano?" Así decir que ya no fui a natación y pues me quedaré aquí en su clase en lo que viene por mí si no es molestia. Va, va, va. Dale, Humberto de García. <laughs> Dice, hola, Ana, también es buena tarde. Oye, el mame del niño polla es más grave de lo que creen. Una de mis tías también cayó y compartió la publicación. <laughs> Pero al chile no le quise decir que era actor porno. No sé qué es peor, caer en la broma o el hecho de que ves tanta porno que ya no reconoces a, que ya reconoces a los actores. Saludos de Guadalajara. Güey, pues al chile sí, güey. No, al chile no sabría qué decirte. Pero yo creo que está bien que los conozcas para no caer en eso, güey, la neta. Dice, sorry, ya me tiembla en la mano. ¿Por qué? Ah, ok, ya. Es que, ay, te estás tomando una Vicky. Yeah, ya empezaron a caer esa banda que está pisteando conmigo. Dice, hola Anita, soy Carlos. Y andaba pisteando en la Semana del Emprendedor y llegó a verte a huevo. Esa. ¿Seiba se llama? O oh, Leiva... O oh, Eiva... Nice... Dice Anita... Para una hora de los... Bushes. Va, va, va... Ahorita se lo ponemos... ¿Cómo no? Oiga, Mandarota... Pues sigamos cotorreando... Este es... O ya no... Ay, no... Es que ya como que me está dando huevita... Este... A, 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 lo de Cuarón... Pero bueno... Lo que, lo que vimos de Cuarón estuvo chido... O sea, va, va, va... va pero... A otra cosa... Mariposa, güey... Y este pedo... También me lo topé en de 10... Y yo creo que muy probablemente... También vamos a leer nada más 5 puntos... Pero esto es sobre los pinos, güey. Ya saben que vamos a estar en el cambio de gobierno, como le llaman por ahí, la cuarta transformación y que no sé qué cosas, pero va, 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 va. Entonces, vamos a leer los secretos que guardan los muros de los pinos. Y esto lo escribió, obviamente, nuestra calorina Mejía, todísima madre como debe de ser. Dice, antes de las Cárdenas, los jefes del Estado y sus familias residían en el castillo. Oigan, ¿esto ya lo había leído? ¡Ah! Esto es lo que me había dado hueva a leer la vez pasada. No, chinga su madre. ¡Vámonos! Otra cosa. <laughs> Nada más que no lo quité. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada estábamos cotorreando de culturas que realizaban sacrificios? Ahí, ahí sí me quedé. Habíamos controlado que, pues, mucha gente creía que, que los mexicanos son muy muy sangrientos y que no sé qué pedo. Pero en realidad hubo otras culturas que también lo fueron. Y nos quedamos en la primera que fue la cultura china. ¿Verdad? Perturbador, así es. Ahorita no hay datos perturbadores de hackers. ¡Oh! Oh, estaría chido buscarlo, güey. Sí, sí, sí. Ahorita me recuerdas, Juan Víctor. Pero bueno, entonces, datos perturbadores de los antiguos sacrificios humanos. Número dos, los incas. Voy a leerlo así nada más uno, ¿ok? Deje, déjenme, déjenme tener esto para mí, dice. El ritual más famoso era la capacocha. La capacocha. Ok, suena, suena delicioso. <laughs> Dice, se, se realizaba en festividades religiosas o para aplacar la ira de los dioses cuando había pestes o sequía. Sacrificaban a niños entre 2 y 13 años, dependiendo del motivo divinidad a quien se le ofrecía el sacrificio. Una investigación reveló que se les daba alcohol y hojas de coca durante meses para volverlos más dóciles durante el sacrificio. A los pequeños se les vestía con las mejores prendas y el sumo sacerdote los llevaba a la cumbre de una montaña para matarlos a golpes en la cabeza o por estrangulación ante los ojos del sol a quien se le ofrecía el cuerpo como tributo. Sí, les daban hojas de coca y les daban alcohol durante meses, güey, para tenerlos bien drogados y bien pedos, para que ya cuando los mataran fuera como que, ok, ya mátame, uh, o sea, ya con un chingo de hueva, ¿no? Entonces sí. Entonces, pues así las cosas. Punto número tres, los celtas. Es como celda, ¿sabe? Pero conté, gracias. Dice, este pueblo era conocido por realizar sacrificios humanos guiados por una druida. O sea, que es una especie de sacerdote o guía. El sacrificio consistía en enterrar una espada en la espalda de un hombre y luego observarlo cómo se movía hasta que moría, güey. El druida interpretaba los espasmos del moribundo, los cuales eran considerados como profecías por parte de los dioses. No mames, el Taz. ¿Qué pedo, güey? Este pedo está bien inhumano. Así de que sí, vamos a clavarle esto. Y pues a ver cómo se revuelca, como si fuera gallina sin cabeza, a ver qué chingados nos dice. O sea, neta, güey, es como si te estuvieran leyendo en la mano, pero te pusieron un pinche acá, en el acá, y luego acá, y así. Ay, no de veras. Ponte número cuatro. Los cartagineses Ay, no, ay, no. Dice. Fueron una de las civilizaciones antiguas más interesantes porque. Porque realizaban sacrificios humanos básicamente por dos razones: que era ganar el favor de los dioses y controlar la población. Eh, tiene sentido para mí. Ellos sacrificaban recién nacidos quemando los vivos. Eh, espérate, güey, qué pedo. Y de hecho, se cree que entre los años 800 y 146, este, antes de la era común mataron a más de veinte mil bebés güey tomen eso este um, uh, cómo se llama los de la familia <laughs> los cuerpos calcinados eran llevados a un tofet que no era otra cosa que un cementerio para estos pequeños güey qué feo quemarlos vivos eh, fíjate eso me recordó al capítulo de de um, de Game of Thrones, espero no estar dando spoilers, espero que ya todos hayan visto esa pinche temporada, güey Pero no mames, güey, no, eran bebés, no, no eran becerros, eran bebés, güey Los quemaban vivos estos, los pinches cartaginenses a la mierda, güey Oh, mataron un chingo, güey, 20 mil bebés No les he spoileado nada, no les he spoileado absolutamente nada porque no les he dicho nada más vale que. O sea, póngase a ver Game of Thrones. ¿Cómo es posible que todavía no hayan visto la quemazón que pasó? Ay, no, de veras cómo son. Ay, no. Número 5. En el antiguo Hawái, mamón. Ahí como los ves de. Ay, sí, a lo Hawái. Todo está bien cool. Pues también. Dice: Esta zona fue el lugar de culturas que practicaban elaborados sacrificios humanos para ganar la protección de Ku, el dios de la guerra. Ella. A los tiempos conocidos como eh, Yao. Se llevaba a enemigos, especialmente a jefes de otras tribus, y se les colgaba boca abajo sobre bastidores de madera. El sacerdote era unguido. ¿Qué? Con el sudor de los sacrificados. ¿Qué es un guido, güey? Perdón. O sea, tengo que ver qué mierda es un guido. Unguido, hombre que, hombre que ha sido señalado o marcado con óleo sagrado, como un sacerdote antiguamente los reyes. Va, ¿OK? Entonces, era un guido, o sea, se pintaba, por así decirlo, con el sudor de los sacrificados, quienes eran golpeados hasta quedar blandos. ¡Ah, oh, no mames, güey! Luego se les removían las vísceras. Oh, y al final su carne era cocinada y comida cruda. O sea, ¿cómo vas a cocinar la carne y comértela cruda? ¡Hola! ¿Qué? De 10 me acaba de... No puede ser, De Diez, ¿neta lo hiciste? Carolina, ¿lo lograste, güey? ¿Lo lograste? O sea, ¿lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Sí? Pues es que no tiene sentido, güey. O sea, ¿cómo cocinas la carne y te la comes cruda? ¡Hola! Ahí está, güey. De Diez me acaba de alburear en estos momentos. ¿Verdad? Ah, es como si fuera... No lleva... u uh, es ungido. Es ungido. Gracias, 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 gracias. Güey, qué densos. En el número 6 están los etruscos. Ellos realizaban sacrificios humanos para asegurar la inmortalidad y otorgar un alma a la divinidad, los llamados di-animales. Aquí se ofrecía la sangre de unas víctimas a cambio de la de un difunto. Por ejemplo, es el sacrificio de 307 prisioneros romanos que fueron sacrificados. ¿Qué? En el año 458 Cristo, para poder salvar las almas de los entruscos fallecidos anteriormente. ¡Wow! Güey, está bien loco en lo que cree la gente. Término medio. No, yo no te quiero bajar a nadie, zorro. Miren, tengo un squirrel. ¡Squirrel! ¡Es mi favor! Bientísimo! Ya estamos de retache en la hora random por la Radio Squad, dice. Ya me extraño no mientas. Sí, sí te extraño mil. Silver, ya, ya, ya. <laughs> sí, te extraño, está bueno, está bueno. ¡Eh! ¡Ya llegó Chinino! ¡Hola, Chinino! Gracias por esos 100 bits. ¡Mua! Besote en tu quesote. Quiero decirles que ahorita en el. Um... Este, en la tabla general, Camarón Bota, que ahorita no está, lleva 11.000 bits. Chinino lleva 10.000. Y Tomatón lleva 5.500, que creo que Tomatón tampoco está el día de hoy. Entonces, no sé, chaca. Ah, que no sé, chaca. <laughs> de hecho, ¿dónde está me shaka? Ah, es que Meshaka nada más dio 5.000, es el pedo. Por eso, ok, muy bien. Oiga, bandera. Bueno, estábamos cotorreando sobre este, las culturas que fueron bien pinches sangrientas y densas. Ahorita estábamos cotorreando que los vatos que mataban bebés y los quemaban vivos, güey pinche cosa densa. Pero ahora vamos a cotorrear sobre los lusitanos, Fíjate nada más. Lucit no, lusitano, no luisitanos. <laughs> los lusitanos. Fíjense, cuando falleció el famoso caudillo Viriato, en el funeral de este jefe lusitano, alrededor de 200 guerreros pelearon a muerte a modo de sacrificio humano. Por pura chif, pinche chiflazón y las peleas se presentaban por parejas y por turnos, ellas. Esta práctica fue prohibida posteriormente entre el 95 y 94 antes de Cristo. Fíjate. Pues bueno, güey, ¿verdad? Mira, cada quien. Cada quien su coto. Pero qué de... No sé qué cotorrear, güey. Creo que en Game of Thrones también hay cosas así. A ver... Uno en el chat, ¿quiénes han visto Game of Thrones? Si no, por favor. O sea, nada más quiero saber si puedo spoilear o no puedo spoilear Game of Thrones. Porque sí me gustaría cotorrear sobre eso. Gracias, Milo, por esos. ¡Cinco bits! ¡Gracias, chiquilín ¡Gracias, mi! Ok, ok. Ok, 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 ok. Va, 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 va. Pero soy <laughs> Gracias, Beto, por ese bit <laughs> Ok, el Game of Thrones. <laughs> Ay, 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 que mostrarles de nacos, cállate, nacos. Dice por acá, el antiguo Egipto también fueron bien pinches de güey. Dice, durante la dinastía 1, que fue 3100 a.C., o sea, un chingo, se retomó la práctica, la cual se había abandonado por un tiempo. En el cementerio real de Ávidos fueron halladas varias tumbas subsidiarias que contenían los restos de la servidumbre del rey, quienes fueron sacrificados durante su funeral. ¡Oh! O sea, el rey se murió, güey, y mataron a la servidumbre, güey. Está como ese capítulo de Los Simpsons que dice el señor Burns de que sí, Smithers, cuando yo me muera, tú te vas a venir conmigo al ataúd, de que chingue su madre, ¿no? <laughs> tú te vienes conmigo. Ellos creían en la existencia de otra vida después de la muerte y que el alma podía llegar a alcanzar esa vida, por lo que se llevaban sus pertenencias y todo lo que creyeran necesario, güey, así para que lo siguieran sirviendo sus pinches cócteles y sus pendejadas, güey, no puede ser. Sí, los Simpsons lo hicieron primero, exactamente. Ahora, en la antigua Mesopotamia también eran bien pinches densos, güey. Entre las tumbas reales del Ur se hallaron sin no, 74 esqueletos, seis de los cuales eran hombres. ¡Oh, neta, nada más seis! El descubrimiento de la gran fosa de la muerte se hizo entre los años 1922 y 1934, güey, por el equipo de bla, 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 que no nos importa. Los cuerpos hallados aquí fueron colocados cuidadosamente en hileras, güey, y estaban vestidos de manera lujosa, en perras densas. Se cree que fueron víctimas sacrificales que acompañaron a su amo durante su viaje al más allá.

Y el número 10, los pinches aztecas densos, güey. La sangre era la fuente de la vida sagrada de estos pinches densos. Cada víctima, güey, era sacrificada de tal manera. Que se honrara a una deidad específica, mamón. Si el sacrificio era honor a Tlaloc, las personas eran desolladas para que la sangre brotara como manantial, güey. Si el rito era para el dios del maíz, las mujeres, en varias etapas de maduración, eran desolladas simulando la hoja de la mazorca. ¡Ay! Si era para el dios del sol, un sacerdote cortaba el cuerpo de la persona desde la garganta hasta el estómago, güey, para luego sacarle el corazón y ofrecerlo a pinche witchilopostli. de que, ¡Órale, carnal, aquí está! ¿Qué vas a hacer con él? ¡Sobres, perro! ¡Vámonos! Güey, qué densos eran. ¡Ay! Pero pues sí, así es la raza, güey. Uno que le puede hacer, ¿verdad? Estas cosas hacían, estas eran creencias de antes, este, sin embargo, hay una película que me gusta mucho porque está bien pendeja y a la vez bien chida, que se llama La Cabaña. O La Cabaña Sangrienta. O La Cabaña, una cosa así. El punto es que está en Netflix, güey, y está bien chida porque es un coto como que llevan a, a los típicos morros que se van a una cabaña súper gringa y así, y van a pasar la noche y luego los empiezan a matar. Pero resulta que hacen eso porque es un sacrificio a los dioses, güey. Fíjate, porque si no se hace ese sacrificio, pues se chinga la tierra. Entonces, esa, esa película está, está locochona, güey. A mí me gustó, la neta. O sea, me gustó porque está locochona porque habla sobre los sacrificios y esa clase de pendejadas. Ay, no, de veras. Ay. Yeah. Nadie quiere a Milhouse. Y nadie le va a pasar, nadie le va a pasar la tarea a Salazar. El, el Víctor Cuyo, vámonos. Güey, yo antes tenía un Cuyo, se llamaba Búfalo y hacía. Por eso te dicen cuyo, porque la haces... <coughs> <coughs> Güey, está bien chido porque de aquí no se me ven las, la, las espinillas. Tabito pero... sigue dormido, Tabito sigue dormido. Repito, Tabito sigue dormido. Salazar <coughs> 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 es la mera polla con cebolla. Ya estamos de regreso. En la radio squad de Ring Kitchen. Saben que me pueden buscar en YouTube. Estoy subiendo estos programas en youtube.com diagonal anatames normalito. Ahí en donde estoy subiendo todas estas pendejadas. Estoy poniendo a hacer unos videillos <coughs> acá sabrosones. Porque no sé si ustedes sepan que le hago hasta el examen a Salazar. Ay, ¿cómo lo aman, güey? No lo puede ser. Pero bueno, como ustedes sabrán, si me siguen en, en redes sociales sabrán que en Instagram subí unas historias hablando sobre el antes y después de trabajar en unas agencias de publicidad. Entonces este pedo lo subí a Facebook y al parecer se volvió viral entre el mundo de la publicidad, güey. Pero bien machín, bien machín, chicharrín. Y para mí fue algo muy hermoso y muy chido y me estaban diciendo de que, güey, haz videos. Este estaba planeando yo de que la gente me platicara sus historias de terror en las agencias de publicidad y yo sacar videos como que con ese tri porque la neta sí está como que muy cabrón. Este, y así, entonces podría, podríamos hacer eso y entonces estaba pensando, no sé, no sé, nada más era como que a ver qué pedo, ¿verdad? Pero pues así dice por acá quítale el poder al poder o más o no, sea, Salazar es el poder. Güey, aquí estoy viendo que Salazar es como que una eminencia, no sé si crea, Salazar no se crea ni se destruye, solo se transforma hermana, pinche madre, el pinche Salazar no puede ser. Bandera, pues seguimos cotorreando, es momento de cotorrear sobre algo serio. Vamos a ponernos serios, vamos a ponernos aburridos, nada, no es cierto, pero esto es algo que también me topé en de 10 porque al chile de 10, o sea, me da, pero para comer, güey. Entonces estamos esto es algo que nunca había leído antes y obviamente lo escribió nuestra pinche calorina Mejía que tanto amamos güey y se trata sobre el electrosmog qué es el electro-smog? se preguntarán ustedes el electrosmog es la trampa mortal que se esconde en tu celular escuchaste Siri eres una trampa mortal Siri lo sabe entonces el trip está así. Es que son los campos electromagnéticos, amigos. Es un pedo. O sea, es un pedo. Entonces, es el trip de los campos electromagnéticos que, o sea, eh, son producidos por el uso de los celulares, ¿verdad? Es lo que, que agarra la red y todas esas mierdas conocidos popularmente, digo yo no sé tan popularmente porque al chile yo no conocía este término, pero se llama electrosmog. Están clasificados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como cancerígenos, güey, ¿no? Es al chile, güey. Siempre detrás de algo bueno hay algo malo, güey. Y es precisamente por estos campos electromagnéticos que no podemos usar nuestro celular en aviones o en algunos hospitales, ya que las señales de radio podrían interferir con aparatos médicos y sistemas de navegación. La Organización Mundial de la Salud explica que los celulares se comunican a través de ondas de radio en una red de antenas fijas llamadas estaciones base. Estas radiofrecuencias son campos electromagnéticos, aunque a diferencia de los rayos X o los rayos gamma, no pueden romper enlaces químicos. Ya ven que dicen que los, que, que los rayos, los rayos las sería así, o te, te joden el ADN. A corto plazo, uno de los efectos, a corto plazo, mamón. Uno de los efectos de estos campos en el cuerpo humano es el calentamiento de tejidos. ¡Hola! Esto sucede porque la energía de las frecuencias se absorbe por la piel y otros tejidos superficiales, provocando el aumento de temperatura del cerebro y de otros órganos. ¡Ay, perro! Así es, güey. A pesar de que se ha estudiado el efecto de estas ondas en la actividad cerebral, las funciones cognitivas, el sueño y la presión arterial, no hay evidencia que compruebe que hay un impacto directo. ¿Por qué? Porque a la compañía de celulares no les conviene esto, güey. El, en el caso del cáncer, la información disponible es contradictoria, güey. Actualmente el electrosmog está clasificado como un cancerígeno clase 2B. Esto significa que es un, que el riesgo, que su riesgo es creíble, pero que por factores en la investigación no pueden descantarse como una confianza razonable. O sea, no nos están diciendo absolutamente nada, güey. El problema al estudiar el riesgo cancerígeno de los celulares es que estos dispositivos no se emplearon masivamente hasta principios de 1990, güey. Y muchos cánceres no son detectables hasta años después de empezar a generarse. Por eso nadie sabe cómo pinches le dio el cáncer. De que, güey, me dio cáncer de pulmón, pero yo nunca he fumado. O sea, esa es clase de mamadas. Para ello. Es necesario realizar más investigaciones al respecto como parte de un esfuerzo para entender el efecto de estos campos electromagnéticos a largo plazo, mamón. Y el trip está así. Si nosotros queremos eh, prevenir cualquier riesgo, estos son los lineamientos recomendados por la OMS para reducir la exposición al electrosmog. Uno, alejarse de 30 a 40 centímetros mientras se usa el celular. Con ayuda de manos libres al hacer llamadas. ¿Ok? O sea, usa manos libres, es mejor que lo tengas aquí pegado. Número dos, limitar el número y duración de las llamadas. Denle tranqui. Número tres, usar el celular en áreas con buena recepción. ¿Por qué no dice? ¿No? Entonces, por el contrario, los artefactos comerciales que se venden al público como una forma de bajar los campos de radiofrecuencia no han demostrado su, su este, efectividad. De hecho, había un comercial, güey. Era un comercial que ponían, o sea, de estos que ponían en las madrugadas. Este, y era sobre una cosita que le ponían al celular eh, para que no te diera cáncer de cerebro, entonces eh, pasaban historias así como que no, pues yo antes usaba el celular y, <laughs> y ahora tengo cáncer de cerebro y así como que, o sea, era, no era nada creíble, güey, pero pues según ellos tampoco no, pues sabrá Dios si son efectivos o no, ¿verdad? Sabrá Dios. Pero, bandera, es momento de la rima densa, güey. No mames. Ay, estoy bien feliz. Como ustedes saben, bueno, no muchos saben, pero cuando yo estoy en Te la pongo la mañanita todos los días a las 9 de la mañana, Gibran siempre me manda rimas que le llamamos la tranquirrimas o las tranquirrimas densas, güey. Y en esta ocasión, Gibran, le dije, mándamela, mándamela para en la tarde, mamón. Entonces, es el momento de la rima densa, David, por favor, puedes subirle el volumen a la compu. Y aquí también para yo escucharlo. Es momento de la rima. Y la rima dice. Y la rima, y la rima, y la rima dice. Densi jueves, Densi rima, Densi roma. Hoy es un Densi día, se siente el aroma de la caguamona. Para ti sola o para compartir con otra persona... Anita también saca la cerveza... Tienes la Miller en la cabeza... Pon las cartas en la mesa... Y si andas en modo fresa... Tomamos whisky... Margarita con cereza... Un martini de Morelia... Un tequilazo pa' la paloma... Un trago... Siempre me... Va, va, va... Un tarro con chingo de espuma... Usa la corona de plumas como Moctezuma. Eres la guerrera azteca, la voz perfecta para conquistar el planeta. Llevamos a la victoria, maestra, profeta. Ya tengo lista la pluma y la libreta. Si no son parte de la secta o la religión que practica, lo perjudica y lo afecta. Lo invito a la banqueta y platíqueme por pues, lo que sienta. Vámonos en línea recta. No le pido que se convierta. Puede hacer una conjunción, una combinación. La reina de la locución se lo apremia con una canción como Una Noche Bohemia. Sé un queso denso en los últimos tiempos. Más, 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 más. Siempre me emociono con el scratch. ¡Yay! Yeah. No le baja el micrófono, no sean densos. Gracias, Gibran, por mandarme otra vez esa rima. ¡Me maman tus rimas! ¡Yay, yeah, yay, yeah, yeah, yeah. ay gracias, Gibran, por todo! Gracias por tanto y perdón por tan poco. ¿Qué? Ah, perdón. <laughs> Bandera, si necesitan integrar el servicio de facturación a tu plataforma actual, utiliza Cloud Computing, puedes utilizar... Nuestra plataforma para la administración multiempresas, genera de manera masiva tu facturación a partir de un archivo Excel y descargar reportes para revisar tu contabilidad, no importa el tamaño de tu negocio. Tical lleva esta tecnología a tu empresa, asegurándonos de acompañarte, escuchar tus necesidades, ideas, requerimientos y opiniones con la garantía y confianza que otorga el trabajo de un equipo de especialistas. Visita nuestra página web tical.mx. Tical o llámenos al teléfono 722-402-3409. Tikal te ayuda a obtener la tecnología que necesitas. Tengo que decir todos, ¿verdad? Muy bien. Ey, sí, pásenme el clip. Si sacan el clip, eh, pásenmelo por Twitter. Gracias. Y... Travel Now Agency te invita a aprender inglés en las mejores escuelas en Irlanda y a trabajar durante tu estancia. Promoción exclusiva para todo México y Latinoamérica. Además, te ofrecemos la oportunidad de hacer high school o degree en Irlanda o Londres. Contamos con venta de vuelos y hospedajes a cualquier parte del mundo a los mejores precios. Contáctanos en web, Facebook y Twitter como travelnow.agency y Agency TravelNow. Y también les tengo otro anuncio. Atención, amigos del Poniente de Monterrey, prepárense para pagar menos por lo que necesitan. Con All-in-One ahorras y sacas más provecho a lo que desees. All-in-One, la que sí es efectiva. Cada uno de los negocios da en promedio 100 pesos por cada uno de sus cheques. Y All-in-One contiene dos cheques por cada negocio. All in One cuesta solo 50 pesitos. Cualquier negocio que Desea anunciarse entra y los precios son muy accesibles. Contamos con envío a domicilio. Solo hay que enviar un inbox a nuestra página de Facebook, inbusiness.amg, y poner el día y hora para que recibas en tu casa All in One. Compra, gana y ahorra. Uh, 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 uh. ¡Qué perrillo! Bien, -tísimo. ya estamos de retache en la hora random por la Radio Squad. Ya me voy, Razaneta. Muchísimas gracias por haber estado conmigo estas dos horas. Quiero mandar los últimos saludillos. Dice, saludos aquí, Chadón 111. Saludos desde Cholula. Saludos, chiquilín. Dice por acá. Hola, Anita. Gusto saludarte. Soy Andrés de la CDMX. Saludos, chiquilín. Vive sin droga. <laughs> pinche va esta, vayan, a, van a, vayan, a las historias de bobo, por favor. Dice um, Ay, saludos hasta Cla Tlaxcala y Salazar es puro amor, me dicen por aquí. Ahorita no, joven, gracias por esos 8, 12, que son 20. Gracias, ahorita no, joven. Dice pollo, 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 A las chicas de verdad les gusta el pollo frito. Sí, claro, por supuesto. <laughs> Banderita es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo todo su buena vibra, todos sus mensajes. De este, todos sus beats y todo su amor incondicional, les mando un abrazote. Y nos vemos el pues mañana. Te la pongo en la mañanita. Si tienen tiempo, pues ahí va. Pues escúchenme, escúchenme tranquilamente. Ahí vamos a andar. Los lleno de buena vibra. pases el excelente. Yo los voy a dejar ahorita ya con el show de la gambetta para que sigan acá conectados. Y los voy a dejar con esta última rola que es de The Boss hoss Y se llama Do It. Los quiero mucho, banderata. Gracias por todo. Yo soy Ana Tamés y esto es la Radio Squad, la Radio Independiente. Bye bye, bandera.